Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hice este video para llegar a cada uno de los afiliados, teniendo en cuenta la situación que se ha desatado en estas últimas 48 horas. Situación que no ha sido menor. Situación que viene perjudicando a nuestra organización como nunca había pasado. Y esto se debe a los errores personales, a tanta presión gremial, a un gobierno municipal que intentaba cerrar un acuerdo lo más rápido posible. Creíamos que era lo mejor haber cerrado un acuerdo en este último tiempo, porque la verdad era superior el porcentaje en comparaciones de años anteriores. Pero también cometimos el error de no haber consultado las bases. Otro de los puntos, como error personal y como dirigente de esta organización, de haberme sentado con el Ejecutivo y no haber consultado a los afiliados y haber puesto en tela de juicio el accionar de aquellos trabajadores que se manifiestan y posteriormente haber tomado la decisión errónea de haber juzgado a una compañera como la compañera Nancy Acosta, por la cual le pido públicamente mis disculpas. Por eso les digo, más allá de las disculpas a cada uno de los afiliados, le digo, si es que tenemos que estar acompañando en el transcurso de la semana entrante a movilizaciones, a marchas, los dirigentes no solo estaremos, sino apoyaremos las acciones a seguir. Entendemos que no es el mejor camino en los momentos que vivimos ante la bronca que se ha desatado, pero también sepan entender que a veces los errores se pagan caro, pero es muchas veces más importante haber reconocido este error y este desabrupto que he cometido no solamente como dirigente, ¿sí?, sino también como persona. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana.